Hola, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo le va? De ahí muy bien, aquí vamos. Viera que hace días yo quería preguntarle si usted sabe algo de la política de género del sector agropecuario, que se estuvo haciendo con las mujeres rurales en las comunidades. Ah, sí, claro. Yo participé trabajando con otras mujeres de 8 regiones del país. ¿Y usted sabe qué es una política? ¿Y por qué se hace eso? Una política son decisiones que toma el país y una herramienta que puede utilizar el gobierno y las personas ciudadanas para solucionar problemas de la sociedad y, en este caso, ayudar a solucionar problemas de nosotras, las mujeres rurales, en las actividades agropecuarias. ¿Y cómo esto puede ayudarnos? Fíjese, existen algunas desigualdades. Vea usted. De todas las fincas que hay en Costa Rica, apenas el 15% están en manos de mujeres. Y de más de 2 millones de hectáreas que se cultivan en este país, solo un 4% la producen mujeres. Además, 3 de cada 100 productoras reciben algún tipo de asistencia técnica. ¡Ah, sí! Entonces la política ayudaría a disminuir estas desigualdades. ¡Exacto! Un estudio que publicó el INAMU dice que en Costa Rica existen diferencias entre organizaciones de hombres y mujeres, ya que el 61% de las organizaciones de hombres han recibido préstamos de diferentes entidades, mientras que solo el 39% de las organizaciones de mujeres han tenido un beneficio como este. Y al final, ¿de qué se trata esta política, doña Matilde? La política busca que haya menos desigualdades entre hombres, mujeres y jóvenes en la producción agropecuaria, tanto en los territorios como en las regiones de nuestro país. Se basa en los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género y la convivencia entre personas de diferentes condiciones. ¿Y entonces cómo se va a hacer para reducir esas desigualdades? Primero, las instituciones del Estado van a ajustar los servicios a nuestras necesidades como mujeres rurales y hacerlos más sencillos de aplicar. Segundo, para que las mujeres rurales tengamos bienestar y podamos manejar nuestro propio dinero, es necesario que nuestras organizaciones se desarrollen como agroempresas. Tercero, nuestras agroempresas deberán ser más competitivas en el mercado y para eso se debe aprovechar más la investigación e innovación tecnológica. Y por último, vamos a trabajar adaptando nuestras actividades productivas ante el cambio climático. Matilde, ¿y usted qué participó? ¿Cómo se organizaron para hacer la política? Bueno, vea. Participamos mujeres del sector pesquero, afrodescendientes, indígenas, adultas mayores, jóvenes y mujeres con alguna discapacidad. Después, se realizaron dos procesos de consulta. Uno para construir la política donde cada región tuvo su taller. El otro proceso para ver cómo había quedado el trabajo de todas y si era lo que queríamos. Descubrimos cuáles son nuestras potencialidades y fortalezas, los obstáculos y las limitaciones, además de trazar nuestra visión al año 2030. En total, participamos 783 mujeres rurales de todo el país. Veo que fue participativo e inclusivo. Así es, Ana. Al 2030, las mujeres productoras tendremos mayores beneficios. ¡Claro! Vamos a contar con servicios de instituciones que sean más ágiles, igualitarios y con menor tiempo de respuesta, llegando a más mujeres de las comunidades, sobre todo a mí, que me cuesta movilizarme. Vamos a mejorar nuestras capacidades para emprender, desarrollar nuestras agroempresas,
para que compitamos mejor en el mercado y tomemos decisiones sobre las inversiones que hacemos en la finca, la familia y la organización, con posibilidades para optar por préstamos y adquirir tierra. También nuestras fincas van a ser menos vulnerables si aumentamos nuestra capacidad de adaptación y mitigación en nuestras actividades productivas y económicas frente al cambio climático. Sin duda, el conocimiento nos fortalece. Esta es nuestra política. Conozcámosla.